Tenemos que salir rápido de la casa porque está temblando. Está temblando. Está bien, está bien, está bien. Ven, 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 al jardín, al jardín. Everybody garden. Todos al jardín. Todos al jardín. Sí. No, pero ahorita sí estuvo fuerte. Sí, era que sintió en la mañana como poquito, pero miren. Miren, todavía se está moviendo allá. Ya, es everything, todos los árboles. Ahora sí estuvo fuerte. Miren, los pájaros también ya salieron. A ver, guys. Sí, es que corrimos. Aira se salió así nada más con mis chanclas. Aira se salió con mis chanclas. Estábamos bien a gusto. Sí, maybe, pero no. Todos salieron, hasta el señor de aquí salió. Todavía se está moviendo todo, miren. Todavía se está moviendo. No sé, ya. Acaba de temblar fuertísimo. Todavía se está moviendo todo, miren. Ay, no. Estaba viendo la televisión y empecé a escuchar que empezó a tronar todo lo de la casa. Toda la casa empezó a tronar. Y llegó Feroz y le digo, ¿está temblando? Y me dice, no. Y le digo, sí, mira, está como tronando todo. Y le puse pausa a la televisión y empecé a escuchar Feroz que tronaba y no se empezó a mover más. Ya nos salimos todos, gente bonita, estamos todos en el jardín ahorita. Ay, Dios. They're out, they're out. I got them out. Que me preguntan por sushi mushi porque ya estaban en su cuarto. Ya les abrí para que se salieran. Estamos todos en el jardín. No les grabé vlog el día de hoy, gente bonita, porque estuve llorando todo el día y aparte hay un caos con el tráfico en todo Srinagar. Salir de casa casi casi es imposible, no hay transporte ni de ida ni de regreso. Y ya vieron que para manejar también está muy mal. Mañana tengo que salir porque tengo que hacer un pendiente, pero hoy dije, no, me quedo en casita, hoy tranquilo. Dije, bueno, es mi último día de ayuno. Ya pasado mañana comienza Ramadán. Ya quería terminar mis días de ayuno, entonces pues ya los terminé el día de hoy, gracias a Dios. Pero esto fue súper inesperado. Así que este vlog es más inesperado que el terremoto, porque no les iba a subir nada el día de hoy, se los juro. Pero bueno, ahorita voy a poner a mis niños a dormir y a dejar todo listo por cualquier cosa. La mochila, tenemos una mochila con documentos y todo preparados por si las dudas, uno nunca sabe. Y con lo esencial, y los niños pues sus chamarras puestas hoy. Las michis pues también a dormir con nosotros. Entonces pues bueno, déjenme preparar todo, gente bonita. Estamos aquí, estamos fuera todo un ratito, yo creo que unos 5 minutos más. Esperar si no hay otro movimiento. Es que es tarde, bueno, son las 10 pasadas, las 10 de la noche. Ya voy a poner a mis niños a dormir. Les digo, yo estaba en la sala viendo tele, mis niños estaban con Feroz en el cuarto. Y en eso se escuchó que empezó a tronar todo, así como que pasó un camión primero. Y yo pensé que era el camión, pero no, gente bonita, empezó a tronar todo, 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 todo. Y en eso ya llegó Feroz y ya le digo, ¿sabes? Está temblando, Feroz, no, no siento nada. Y yo que sí, y en eso tembló más, o sea, volvió a temblar. Y ya nos salimos corriendo. Pero sí les digo que eras como que se quería poner a llorar porque, sushi mushi, ¿dónde están? Sushi mushi, ¿dónde están? Ya. Pero yo luego, cuando salieron los niños de la casa, subí a traer a las gatas. Y ya se salieron. Ya. Están todos los vecinos con las noticias. Pero bueno, estamos bien, gente bonita. Les aviso cualquier cosita. Y será que la mañana también sintió. No vi noticias de un terremoto en la mañana, pero ahorita sí fue, estuvo fuerte. Y Aira casi llora porque ¿dónde está Sushi? ¿Dónde está Mushi? Y les digo, ya, ya están aquí, ya salieron. Mande. Okay. No. Yes. Yes, mi amor. Vamos a esperar poquito. Ya estamos hablándole a la familia, gente bonita, que estén todos bien, porque nosotros vivimos acá en la montaña, pero saben que yo estoy más en el centro y hay más conglomeración de casas y eso. A mí me preocupa más el centro, por ejemplo, con Chacha, por las casitas como están. 7.7, 7.7. Yo acabo de ver que era 5 punto algo en Kazajstán. 7.7 se sintió hasta acá. Se sintió hasta acá, 5.5. Over here, 5.5. It was 5.5 here. Aquí se sintió de 5.5, pero en Kazajstán fue de 7.7, gente bonita, ahorita. A las 10:19. Les digo que acaba de pasar ahorita. Pero bueno, voy a estarles informando en cuanto sepa más cositas. Ya entramos a la casita. Ya voy a poner a mis niños a dormir.
Vamos a estar en alerta, obviamente, toda la noche, porque 7.7 está fuerte y van a venir réplicas, obviamente, después de eso. Ya que estar alerta, pero... Ay, no, es que sí. Yo aquí, miren, aquí está viendo mi serie, les digo, miren. Está viendo mi serie y estaba cenando porque hoy fue mi último ayuno, gente. Bonita, yo no lo grabé vlog. Porque... Ya, acostar ya, everybody. Bueno, gente bonita, pues ya estamos más tranquilos ahorita. Ahorita, vamos a ver si vamos a ver la película The Whale, que ganó los Oscars. Ya me hice mi cafecito ahorita. Estamos en alerta, gente bonita, todavía no. Bueno, ya se nos pasó el susto, pero miren. Estamos aquí en alerta. Y ver que, bueno, yo creo que no vamos a dormir hasta un ratito porque están temblando todavía en otras partes. Que se sintió hasta Delhi, así que estuvo fuerte. So, should be there. No, es que no podemos poner la película, solamente sale el trailer. Pero bueno, gente bonita, de todas formas yo les voy a estar avisando cualquier cosa, cualquier actualización. Y les repito, en Tajikistán sí fue de 7.7, aquí en Kashmir se sintió de 5.5. Es el temblor más fuerte que he sentido aquí en mi vida, honestamente. Pero hasta ahorita todo bien y todos bien, gracias a Dios. Así que cualquier cosita más les aviso. Que tengan bonito día a todos y nos vemos mañana en un próximo vlog. Los quiero mucho, hasta luego. Bye.